es un negocio real. Y aunque se haga desde casa, requiere cierto nivel de seriedad. Nosotros pensamos que cuando un trabajo es desde la casa, vamos a estar cómodos. Como yo, cuando tomaba clases en la universidad desde casa, ya ustedes saben que las clases no se tomaban correctamente. Yo estaba viendo una película y viendo la clase. Yo estaba en el gimnasio y viendo la clase. Y mi nivel de concentración no era 100%. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos desde la casa, muchas veces se nos interrumpe. O nuestros padres no llaman, o la pareja llama, o te dice Mira, ven a hacer esto. Pero si tú tuvieras en un trabajo físico nadie te llamaría tu mamá no te llamaría a tu casa a decirte que vayas a buscar a tu hermano a la escuela si sabe que tú trabajas en un banco pero como tú estás en la casa se le resta seriedad y se piensa que tú puedes hacer cualquier cosa porque estás en la casa yo en lo personal trato el trading como algo súper serio y no solamente el trading como tal sino lo que me permite ser rentable qué es lo que me permite ser rentable en trading mis reglas Yo en lo personal soy súper, súper, súper estricto con mis reglas y eso es lo que me permite rentabilidad a largo plazo. Cuando estoy viajando tengo mis reglas, cuando estoy en mi casa tengo mis reglas. El riesgo lo manejo de manera diferente. Cuando estamos en medio de situaciones mundiales que hacen que el precio, por ejemplo, de lo que yo opero, que es el euro dólar, esté afectado, entonces tengo otras reglas. Actualmente el precio del euro dólar está en el piso. Vemos como el dólar y el euro están a la par, algo que no pasaba más de 20 años. Y eso significa que en el gráfico se representaría euro dólar en una distribución totalmente bajista. Este tipo de escenarios tiene sus reglas, por eso yo tenía 8 días que no operaba. Operé hace 2 días, hace 2 días operé, tuve una excelente operación, pero antes de eso tenía 8 días sin tomar ni siquiera una operación. Y es que mis reglas van variando dependiendo del escenario. Tengo que ser selectivo a la hora de proteger mi capital. Por eso, antes de yo entrar, yo sé exactamente dónde quiero salir y yo sé qué hacer exactamente si algo Sale mal. Yo tengo las dos perspectivas. Imagínate, tomas una compra, la compra se está yendo bien, ya tú sabes, tienes que saber o deberías saber, y es lo que me dicen mis reglas, dónde debería salir. Por ejemplo, en el próximo high debería cerrar parciales. Al igual que si la operación no va como yo quisiera, si se va al, al negativo o si se va en positivo y luego se devuelve, yo tengo que saber exactamente qué debo hacer. Si ya yo veo una de mis reglas, por ejemplo, es que si ya yo veo que tengo una hora y media aproximadamente en una operación y se mantiene todo el tiempo acumulando en break-even, entonces yo sí. Cierro, esa es una de mis reglas. Por eso, justamente antes de entrar, siempre antes de entrar, yo tengo que saber qué voy a hacer si las cosas salen bien y qué voy a hacer si las cosas salen mal. Es como la scripto. muchos saben de esta va a subir, esta va a subir, esta va a subir, sí. Pero cuando salgo, pero cuando cierro, cuando, ¿dónde es el precio que debería subir? ¿Dónde es el precio en que debería de llegar? Porque ahora hay un montón de expertos que siempre saben cuándo va a subir. Como el BTC, hay muchísimos miles diciendo, yo sabía que iba a llegar a $20,000, mil, pero ok, ¿y por qué entonces compraste en $40,000 mil si tú sabías que iba a llegar a $20,000? mil? <laughs> ¿Por qué lo hiciste? Entonces, mis queridos amigos, un plan para entrar. Inmediatamente... Entro, yo tengo que saber dónde voy a salir, inmediatamente entro, tengo que saber qué voy a hacer si las cosas salen mal. Y este tipo de escenarios me vive pasando todo el tiempo, generalmente en mis días comunes de trading. Yo no siempre logro lo que quiero lograr. Hay días que yo tengo un plan y las cosas salen al contrario. Hay días que yo quiero lograr algo, pero las cosas no salen como ese algo que yo desearía. Entonces yo tengo que saber qué voy a hacer. Y mis reglas son las que definen eso. Pero he hablado mucho de reglas. ¿Cuáles son específicamente mis reglas? No pudiera decírtelas todas en este video, pero necesito que entiendas el contexto. Yo tengo que saber en qué manera voy a entrar, en qué manera me voy a distribuir, en qué manera voy a hacer si algo sale mal y si algo sale bien. Y si algo sale medio mal y medio bien, ¿qué exactamente voy a hacer? Y en la manera en que cumplas unas reglas que son rentables, va a ser en la manera en que alcanzarás la rentabilidad a largo plazo. Ok, tal vez muchos no me conozcan, pero los que sí lo hacen saben que yo soy extremadamente estricto con mis reglas. ¿Por qué yo soy tan estricto? Con mis reglas, y es porque yo he sufrido demasiado por no seguir las reglas. Hay personas que me preguntan cómo hago para seguir mis reglas, y yo puedo decirle muchísimas cosas, pero ellos sabiéndola, al igual que yo también sabiendo que tengo que seguir mis reglas, tengo clara cuáles son mis reglas, incluso así no seguía esas reglas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y es que a las personas a veces les falta sufrir. Cuando sufren, es que van viendo que realmente. Tienen que seguir sus reglas, tienen que seguir lo que ya saben, porque casi todos saben lo que tienen que hacer, pero no es tan fácil tú seguirla o hacer lo que tienes que hacer. Hay muchos impulsos humanos que uno no controla de momento. Independientemente de que tú sepas o no sepas lo que tienes que hacer, hay impulsos humanos que no te permiten seguir tus reglas. Entonces, el sufrimiento, el tiempo, es parte... De eso. Por eso cuando me dicen ah, qué hago para seguir mis reglas, si hay algún truco, no hay truco. Simplemente experiencia, hacer lo que tienes que hacer y sufrir lo que tienes que sufrir. Una vez sufras lo suficiente, ya esos mismos impulsos se controlan de forma automática. Así como esos impulsos salen al principio de forma automática, ese control va a salir. Es como cuando tú le das comida caliente a un gato o a un perro tú le das un pollo caliente y se quema ellos piensan que el pollo es malo o sea no se dan cuenta de que no es el pollo es el momento de hacerlo lo mismo pasa con tus reglas de trading el trading no es malo perder dinero no es malo perder dinero incluso es normal pero tiene que saber cuándo perder ese dinero y si tú pierdes ese dinero siguiendo tu plan de trading estás haciendo un buen trading ahora si pierdes dinero por romper tus reglas es algo malo, es algo negativo, es un mal trade. Incluso si sale bien y haces profit rompiendo tus reglas, estás siendo un mal trader porque no tienes datos suficientes y eso no va a volver a repetirse. O por lo menos en el largo plazo, no va a funcionar bien porque no tienes esos datos. Entonces, algo que me pasó a mí haciendo un mal trading, incluso cuando salí en profit, fue cuando comencé. Más o menos en 2015 yo tuve el primer contacto con el trading y lo hice a través de opciones binarias. Vi un anuncio, entré, eh, descargué la plataforma y le puse 50 dólares. Esos 50 dólares la misma noche lo llevé a 300 dólares. Hice profit, pero no hice un buen trade. Yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, no tenía reglas ni siquiera. Entonces, salir en profit no significa ser un buen trader, al igual que perder dinero no significa ser un mal trader. Lo que define qué tan bueno o qué tan malo eres es lo primero es. ¿Qué tanto has probado tus reglas? Eso es lo que es el primer paso. Y lo segundo es: ¿qué tan disciplinado soy siguiendo esas reglas? Entonces, otra cosa opuesta a, a ganar dinero que me pasó es que ya yo, un poquito más avanzado, ya en Forex, tenía reglas, era rentable porque tenía unos meses que me estaba yendo bien. Recibí dinero de un familiar, no era un monto muy, muy grande, pero en ese momento para mí sí era mucho dinero. Entonces, yo rompí dos reglas. La primera fue no entrar con mi plan de trading. No había ninguna entrada de mi plan y yo entré. Y la segunda, que es una combinación muy peligrosa, es entrar sin manejar el riesgo. Entonces, en ese primer trade perdí muchísimo más dinero de lo que estaba dispuesto a perder. Pero no se quedó ahí, porque entré luego al mercado por venganza y entré sobre apalancado para en cualquier movimiento que haga a mi favor, recuperar lo que perdía. Yo literal dije, si eso sale bien, recupero mi pérdida y no lo vuelvo a hacer. Y salió muy mal. Y en esos dos trades, que fueron uno detrás de otro, perdí más de $7,000. mil dólares. Querido amigo, si usted no es ordenado con su vida, tampoco será ordenado con su trading. Compartí hace como tres meses, compartimos en el equipo de Wealthy Trades. Usted cree que arreglar la cama puede ayudar a su trading, y yo pienso personalmente que sí. Porque si tú eres ordenado en lo pequeño, si tú eres disciplinado en lo pequeño, lo vas a hacer en lo que requiere más responsabilidad. Algunas personas pensaron que esa fue una idea tonta, o es como si haces dieta, o si comes correctamente y haces ejercicio, serás mejor en trading. La respuesta es que sí, porque estás siendo disciplinado con las cosas que son menos importantes para ti. Si el trading es súper importante para ti, pero no lo estás tratando con responsabilidad y seriedad, es muy probable que exista menos organización en tu vida. Es raro que tú veas a un trader rentable que no se ha organizado en los pequeños aspectos de su vida. Es raro que tú lo veas que no haga ejercicio. Generalmente las personas cuando les está yendo bien cuidan su cuerpo, cuidan su salud, cuidan su mente, tienen buenos hábitos. Ser responsable en lo pequeño te hará grande en lo grande. Grande en lo grande. Ser responsable en lo pequeño te hará más responsable en lo grande, porque al final tu vida se compone de los pequeños hábitos. Y si tú quieres cumplir tus reglas, ser disciplinado, quieres ser una persona de éxito, un trader rentable, bueno, no existe trader que no sea rentable, porque si no es rentable no es un trader, es como un abogado que no sepa de derecho, pero si tú quieres ser un trader, convertirte en un trader, necesitas empezar por lo pequeño. Arregla tu cama, despiértate temprano. Lee libros, haz cosas que te sumen y que te ayuden a avanzar a ese, camino, a ese camino de la rentabilidad. La persona cuando alcanza grandes resultados es porque ya alcanzó grandes resultados en las cosas pequeñas. Para tú conseguir esos enormes resultados, esos resultados, esos resultados que no se puedan inigualar, esos resultados que hagan un cambio total a tu vida. Primero debes empezar con lo pequeño. Cumplir tus reglas como trader empieza en los pequeños hábitos de tu día a día. Tú haces trading tres horas por día, pero ¿y todas las horas que te quedan de ese día? ¿Qué haces? ¿A qué estás dedicando tu tiempo? ¿Estás formando buenos hábitos? ¿Quieres cumplir tus reglas? Empieza por lo pequeño.